¡Ojo! Cuidado que ya están aquí los TOTI y las monedas más rápidas siguen estando en IG Vault. Además ahora también las más baratas con el código ABU. Así que lo tienes todo en primera línea de descripción, enlace y código para ir y hacerte con las monedas rápido y fácil. No sé a qué estás esperando. Lo que voy a pedir hoy es lo más épico que he pedido en la historia del canal. Hasta hoy en los vídeos he pedido likes, he pedido apoyo, he pedido comentarios. Pero lo que voy a pedir hoy es que no sé ni si lo vais a lograr. Ahora mismo somos 50.838 suscriptores. Si para el día que salgan los TOTI, si para el lunes somos 52.000, estamos a 1000 y pico suscriptores, me dejo todo el partner. Y cuando digo todo el partner, es todo el partner, que voy a meter 100 euros para cuando salga los delanteros y otros 100 para cuando salga el equipo entero. Y voy a traer a gente que me abra otros 100 más, o sea, una burrada de sobres. Si llegamos antes del lunes o el lunes inclusive, para cuando salgan los TOTI, a 52.000 suscriptores. Y es que está mirando las estadísticas del canal y más del 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Así que todo el que está viendo este vídeo se suscribe hoy, se suscribe a lo largo de esta semana hasta el lunes. Llegamos a esos 52.000 suscriptores y vais a ver por lo menos 300 euros en sobre cuando lleguen los TOTI. Así que está en vuestras manos. Por otro lado, muchísima gente me pregunta que dónde compro las camisetas. ¿Dónde están las camisetas esas que yo tengo en los vídeos? ¿Dónde, de dónde salen? Y hoy os voy a enseñar las camisetas que me han llegado y dónde yo las compro, dónde yo las pillo, ¿vale? Salen muy baratas y la calidad es increíble. Por ejemplo, tenemos aquí la camiseta de Los Ángeles Galaxy, que fijaos qué calidad. Como podéis ver, chicos, en temas de escudos vienen perfectas, todo, todo perfecto. Además, aquí está, como veis, una calidad increíble. O sea, es que tiene todo, todos los detalles perfectísimos. Es una camiseta brutal y, lógicamente, también tiene lo de la MSL por aquí, las etiquetas de Adidas, de Los Ángeles Galaxy. Bueno, esta es una de las que me ha llegado. Y otra cosa de las que me ha llegado también es una chaqueta del Real Madrid, porque también hay chaquetas, también hay sudaderas, también hay chandas, que iré enseñando a lo largo de las semanas en el canal. Y como podéis ver, me ha llegado esta sudadera del Real Madrid, que está también guapísima, con lo de Adidas aquí en el lado, también con todas sus etiquetas, con todo, todo, todo perfecto. Una calidad increíble, chicos, y la verdad es que es genial. En serio, es genial. Como podéis ver, está guapísima. Y la verdad es que es una camiseta y una chaqueta que podéis conseguir en la siguiente página. Os dejaré un link directo a esta web en primera línea de descripción, ¿vale? Aquí tenéis todas las camisetas que hay a un precio increíble. Hay chándal, chaquetas, camisetas de, bueno, de un montón de selecciones, de club, de todo. Pero por encima, si vais aquí y os creáis una cuenta, chicos, si os creáis una cuenta, os va a llevar aquí. Y en el apartado de invitación, aquí en la invitación, tenéis que poner el código ABU. Poniendo el código ABU os regalan 5 dólares para comprar, o sea, os dan 5 dólares de cupón. Y si además, luego en la compra utilizáis el código que también os voy a dejar abajo en la descripción, que es ABUYAN, ¿vale? Si utilizáis ese código, además os regalan 8 dólares por cada 40 euros que compréis. Así que os pueden salir las camisetas baratísimas, porque ya de por sí están en unos 30 dólares, que son unos 25 euros. Y si cuentan los 5 dólares que te dan solamente por registrarte con mi código, ya se os queda por unos 20 y poco euros. Y la verdad es que la calidad es increíble. Así que ya sabéis, os lo dejo todo en primera línea de descripción. Y si queréis alguna camiseta como esta, pues ya sabéis, ahí la pilláis y baratísima. Y ya que estamos, me voy a poner esta por vídeo porque está increíble. Y además me voy a echar una fotito para Instagram, que si me quieres seguir en Instagram y en Twitter, también lo tienes en primera línea de descripción. Perfecto. Vamos al tema que nos ocupa, los TOTI. El 11 de los TOTI, todo el mundo votando ahí. Bueno, todo el mundo no, todo el mundo que puede, porque para EA Sport todos no somos importantes. Ojo, tienes que tener 25 millones de suscriptores o trabajar con EA Sport para que puedas votar los TOTI. De todas formas, yo quiero compartir con vosotros mi opinión y voy a dejar el 11 de los TOTI que a mí me gustaría que saliese para FIFA 18. Y ojo, me explico, el 11 que vais a ver no es el 11 de los mejores jugadores del año, en mi opinión. No, para nada. Hay jugadores que en la vida real deberían de estar en este equipo, según mi opinión, pero que no van a estar, porque lo que yo estoy aquí mostrando es el 11 que a mí me gustaría que saliese de cara a FIFA, de cara a jugadores para utilizar a FIFA. Así que si hay un jugador que en la vida real es medio cojo o no es tan bueno como los demás, pero a mí me gusta y quiero que salga en el FIFA TOTI, pues lo voy a meter. De todas formas, lógicamente, esta es mi opinión y también está claro que no tiene por qué coincidir con la tuya. Así que bueno, luego quiero que me dejéis abajo en los comentarios vuestro equipo, vuestro, lo que sería vuestro TOTI para este 2018, ¿no? El TOTI de 2017 para este 2018. Y con respeto, todo perfecto. Así que si os parece, vamos ya
a ver al portero. Aquí arriba tenéis las redes sociales por si me queréis seguir. Y también tenéis el reto de los 52.000 suscriptores para abrir los FIFA Points, los Totti. Venga, dale. Gianluigi Buffon, para mí es el portero de los Totti. También, lógicamente, voy a hacer este 11 en función a lo que quiero que salga en el FIFA, pero también basándome un poquito en lo que sucedió en la vida real, pero sobre todo basándome en el FIFA. Y aunque hay porteros como De Gea o Neuer que en el FIFA quizá tendrían más media, me molaría un Buffon Totti. Me gustaría mucho que saliese, ya que, bueno, en la liga italiana habría un portero increíble y también luego de cara a hacer algún equipo con leyenda sería un portero brutalísimo. Y además, el como premio una trayectoria se lo merece sí o sí. Y es más, yo si pudiese lo votaría sin ninguna duda en la vida real o en el FIFA, porque me parece un auténtico porterazo. Y ya, después de retirarse de la selección en 2017 y tal, llevó a la Juve a la final, ganó también la Liga, ganó un montón de títulos y es un portero que por toda una carrera se merece estar en este Totti de FIFA 18. Primer central, otro italiano, Bonucci, un jugador que en la temporada pasada hizo un papel, perfecto, un papel encomiable, un papel de los que marcan una temporada de ensueño. Ganó también muchos títulos como Buffon, también llegó a esa final de la Champions, una final de la Champions en la que llegaron con solo 3 goles encajados, si no me equivoco, en toda la Champions, y de eso tuvieron gran parte de culpa tanto Bonucci como Buffon, y por eso creo que deben estar en el Totti de FIFA 18 de este año. Y además también por encima, porque de cara a FIFA, pues Bonucci se lo merece. Sería un central alto, sería un central con unas stats increíbles y sería un central que le daría perfect link al señor Buffon. Bueno, no, quizá no perfect link porque no saldría en la Juve, sería en el Milan, que es el equipo en el que está este año, pero sí le daría strong link mínimo y le daría muy buena química. Así que para hacer un equipo ahí de full Totti o algo así, vendría muy bien. Y creo que es un central que a mí personalmente ya de por sí me gusta en FIFA y que sería con ese pace de Totti un central increíble. Y por eso lo vendo también en este equipo del año. El otro central, Sergio Ramos, una temporada increíble. Ha ganado 5 títulos de 6 posibles. Ha metido goles importantísimos. Le ha dado una cantidad de puntos, vamos, al Madrid, ya digo, una locura. Y además ha ganado por segunda temporada consecutiva la Champions League, la Liga y un montón de títulos, como he dicho anteriormente, con el Real Madrid. Así que un año más creo que se merece estar en el Team of the Year, en el Totti, y formar una pareja de centrales increíble frente, junto al señor Bonucci. Lateral izquierdo, Marcelo, un jugador que la temporada pasada también arrasó con el Real Madrid, ganó un montón de títulos, un jugador que, bueno, aunque quizá a veces le cuesta defender, en el uno contra uno atacante es increíble, es un jugador brutal, y de cara a FIFA, un lateral con 4-3 de filigrana, un lateral que luego en el minuto 1 se podría poner de mediocentro y sería uno de los mejores mediocentros del juego sin ninguna duda. Un Marcelo con unas estadísticas brutales, daría un rendimiento acojonante y creo que también por méritos propios se lo merece. Y para FIFA es necesario, ya que necesitamos en la Liga Santander un poquito de aliciente, y ese Ramos, ese Marcelo, empezarían a darle un poquito de chicha a esa Santander, que hasta que no salen los Totti no se utiliza mucho, al menos de forma completa, ¿no? Y en el lateral derecho tenemos a Dani Alves, un jugador que le daría a la Liga Francesa, a la Ligue 1 en FIFA 18, un lateral muy pepino, que además también se lo ha merecido por méritos, más que notables, ya que se fue del Barça a la Juve. Un jugador que parecía que estaba ya en el final de su carrera, dio un rendimiento acojonante, también llegó a la final. Es un jugador que ha rendido muy bien, que ahora está en el PSG, que quizá en el PSG está teniendo un poquito menos de protagonismo, pero que, es un jugador increíble. Un jugador, como digo, le daría un lateral pepinísimo a la Ligue 1, y que a mí me gustaría muchísimo porque me parece un lateral que, como digo, puede actuar también de medio centro, puede actuar en un montón de posiciones porque tenía unos números brutales, y creo que Dani Alves, tanto en el FIFA como por lo que ha hecho en la temporada, se merece estar en este Totti. Pasamos a los medio centros, y en un Totti para FIFA y más, si lo analizamos, que estoy mirando de cara a FIFA, no puede faltar el señor Kanté. Un medio centro total, un medio centro que arrasaría en cualquier Premier League, que podría hacer un montón de híbridos, ya que la nacionalidad de Francia es muy utilizable a la hora de mezclar ligas y de mezclar jugadores. Y un jugador que sería increíblemente caro, increíblemente bueno, increíblemente rápido, preciso, regateador, pasador, tirador, sería una auténtica brutalidad, una auténtica bestialidad de carta. Un jugador que no puede faltar tanto en el Totti de la vida real, creo yo, como en el Totti de ese FIFA. Otro de los mediocentros que me gustaría muchísimo ver Totti en FIFA 18, y aunque este creo que es bastante menos probable que salga, es el señor Isco Alarcón. Mi jugador favorito, como ya sabéis todos, lo tengo incluso por aquí en un póster. Ahí está, un jugador que tiene una magia, un jugador que se saca los regates de la chistera, y un jugador que a priori me encantaría tener en una Liga Santander de media punta para utilizarlo, para disfrutarlo. Y aunque ya digo que, como tanto como en la vida real como en la votación
rotación de FIBA posiblemente no fuese el media punta de los Totti para muchísima gente. Para mí sí lo sería, y como digo, es mi opinión, la tenéis que respetar. Y yo pondría sin ninguna duda a Isco Alarcón, porque como digo, le daría muchísima chicha a esa Santander, le daría una calidad increíble a cualquier media punta de cualquier equipo en este siglo XVIII. Así que yo lo tengo que dejar ahí sí o sí. Y a su lado pondría a Luquita Modric, un jugador que también llegó a la final de la Champions, también ganó la Liga, también hizo una temporada increíble la temporada pasada, la temporada 2017, y que además en FIFA estaría ultra roto. Tendría un tiro increíble, tenía una velocidad brutal, sería el típico mediocentro que lo hace todo bien, tanto atacar como defender. Ya salió Totti en años anteriores en FIFA 18 y es una carta que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y bueno, ya estoy viendo que estoy poniendo bastante Liga Santander, y creo que es la única manera de usar una Liga Santander, porque si no tienes, aunque tengas a Cristiano, aunque tengas a Messi, aunque tengas a Suárez, luego el tema de la Liga Santander, pues bueno, a mí no me acaba de convencer mucho los mediocentros, aunque hay mediocentros de media alta, comunidades y tal, no me acaban de convencer mucho. Y la opción real para usar una Liga Santander sería plagarla de Totti, y creo que Modric, tanto por méritos propios que en la vida real, como lo que podría dar en el FIFA, tiene que estar también en este 11 y completar el medio centro. Y nos vamos ahora a la delantera. Delantera que empieza a completar el astro argentino, Leo Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Un jugador que cada partido, bueno, se decide por a su gusto. Si quiere ganar, gana. Si quiere empatar, empata. Y si ese día no tiene ganas y decide que el Barça pierda, pues el Barça pierde. Pero Messi es un jugador antológico, un jugador que ha marcado la historia y un jugador que, ya digo, no puede faltar en un Totti, porque sería una auténtica atrocidad dejarlo fuera de cualquier equipo del año, tanto en el FIFA como en la vida real, como en la vida paralela de otro planeta. Es imposible dejar a Messi fuera de un Totti, y por mérito propio está aquí y lo seguirá estando hasta que él quiera. Y si hay un delantero centro que me gustaría ver Totti, por lo que me gusta, por el carisma, por la calidad y por cómo está rindiendo a día de hoy en la vida real y en el FIFA, es el señor Kylian Mbappé. Un jugador brutal, un jugador increíble, un jugador que el año pasado demostró que tiene muchísima calidad, que con su edad tan baja, con una temprana edad tan precoz, todo ha reventado Europa. Llevó al Mónaco muy lejos, muy muy lejos en la Champions, ganó la Liga y además se cargó al City, se cargó un montón de equipos. Además esta temporada ha empezado brutal, en el FIFA está ultra chetado, así que imaginaos lo que molaría y lo caro que sería, eso sí, un Mbappé Totti en FIFA 18, que además daría pues link también con el señor Kanté y sería fácil de compenetrar ahí. Para híbridos sería una auténtica locura. Y para completar este equipo os traigo un extremo izquierdo con el que vais a estar totalmente de acuerdo conmigo, porque claro, es que es el mejor del mundo, el señor Forsberg. Un jugador que quizá no esté de acuerdo conmigo, pero en mi opinión es un jugador que ha rendido genial en la Liga, en la Bundesliga. Un jugador que en cada partido ha salvado a su equipo, que le ha dado puntos y que se merece sin ninguna duda estar en el Totti. Pero vamos, es que no hay discusión. Pero ¿cómo va a estar Forsberg en el Totti? ¿Cómo va a estar Forsberg? Forsberg, que tiene un nombre que eso no se puede ni pronunciar. Va a estar Forsberg en el Totti, por Dios y por la Virgen. Ay, que no me conocéis todavía. Cristiano Ronaldo, el jugador que no puede faltar. No puede faltar en el equipo de la vida real, no puede faltar en FIFA, no puede faltar en los Totti, porque el año pasado llevó al Real Madrid a ganar su duodécima Champions League. Metió una cantidad de goles increíble en las eliminatorias, metió dos golitos en la final, dio un rendimiento increíble, marcó una cantidad de goles asombrosa. Y además ya de cara a FIFA, no puede haber un FIFA sin Ronaldo Totti, porque sería como que le falta algo a esa edición de ese año. Así que chicos, este sería el equipo. Esta sería mi votación de cara a FIFA, como digo, de los jugadores que a mí me gustaría que saliesen en el FIFA para poder utilizarlos allí. Lógicamente difiere un poquito en lo que pienso que debería salir en la vida real, que bueno, ya salió y bueno, yo tuve mi opinión en su momento. Lógicamente quiero que me dejéis abajo en los comentarios, como he dicho antes, cuál sería vuestro Totti para FIFA 18, y sobre todo quiero que lo digáis con mucho respeto, porque como digo, lo que habéis visto aquí es simplemente mi opinión. Así que ya sabéis chicos, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que tenemos el reto de llegar a 52.000 suscriptores antes del lunes, para poder abrir más de 300 euros en FIFA Point, entre lo que yo voy a meter y lo que van a meter amigos míos, y lo abrimos aquí todos en directo, y va a ser una auténtica locura. En primera línea de descripción tenéis la web de las camisetas, por si queréis pillar alguna preciosidad como la que yo llevo puesta. Esto ha sido todo por hoy, espero vuestro like, vuestras suscripciones, vuestros comentarios, vuestro apoyo. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!